Los factores de riesgo son nuevamente el calor y la humedad, porque finalmente a los hongos es lo que les gusta. Entonces, el usar zapatos que hagan que sude el pie, el usar calcetas que hagan que el pie sude, también el estar descalzo en lugares en donde pueda haber adquisición del hongo es otro factor de riesgo, como los gimnasios, las albercas, los baños públicos. Y finalmente, otro factor de riesgo es tener familiares afectados.